Esta es la sede de Antofagasta. Esta es la sede de Santiago. Y esta es la sede de Bastián. La sede de Mirka. La sede de Javiera. La sede del profesor Enrique. Porque hoy ya no tenemos 23 sedes. Tenemos más de 90.000 y están a lo largo de todo Chile. Gracias al aula virtual, hoy entramos a los hogares de todos los tomasinos. Y es así como las familias que siempre han estado detrás de nuestros estudiantes, hoy son parte de las clases. Incluso los profesores se llevaron la tarea para la casa, porque no importa dónde estemos, la comunidad Santo Tomás está donde exista un alumno con ganas de crecer, donde esté un sueño por cumplir, donde la vocación de un profesor pueda cambiar la vida de un alumno. Y recuerda que hoy más que nunca, tú puedes. Santo Tomás, tú puedes. El Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás, sede Rancagua, les da la más cordial bienvenida a la cuenta anual 2019. Saludamos al rector de Santo Tomás Rancagua, don Manuel Olmos Muñoz, y agradecemos especialmente la participación de los representantes de distintas instituciones y organizaciones de nuestra región de O'Higgins, que hoy se han conectado a esta ceremonia virtual. También saludamos a los integrantes del Comité Ejecutivo, directivos, académicos, colaboradores, estudiantes y egresados de Santo Tomás, además de familiares y amigos de nuestros premiados. Recordamos a los asistentes que está habilitado el chat de este evento para que puedan compartir sus comentarios y consultas durante la realización de esta ceremonia. Para comenzar, invitamos al capellán de nuestra sede Rancagua, Padre Martín Medel Césped, quien nos entregará su bendición. Junto con saludar a toda la comunidad de Santo Tomás a nivel nacional y principalmente a la comunidad de Rancagua, queremos hoy en este día de su cuenta pública expresar una oración a Dios y dar gracias también por todo lo que Él nos favorece cotidianamente. También implorar su bendición para que nos siga acompañando durante todo el proceso académico, especialmente a nuestros alumnos, a todos los docentes que aquí trabajan y que cada día se esfuerzan para formar de una manera íntegra con los valores que nuestra institución siempre tiene presente a cada uno de nuestros alumnos y alumnas, especialmente de nuestras sedes. Por eso que hoy, en la cuenta pública, en la persona de nuestro rector, hoy queremos comunicar a todos la gracia de poder sentirnos parte de esta gran familia que es Santo Tomás Rancagua y de esa manera también pedir la protección para cada uno de nosotros. Con este momento de oración y de bendición, damos gracias a Dios y pedimos siempre su asistencia en todos nuestros proyectos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre nuestros alumnos, sus familias, docentes y todos los colaboradores, y el Señor les acompañe hoy y siempre. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Agradecemos al Padre Martín Medel por sus palabras y bendición. A continuación, el señor Alfredo Zelaya Echegaray, de la Secretaría Ejecutiva de Educación Media Técnico Profesional del Ministerio de Educación, nos dará algunas palabras. Buenos días. Antes que nada, agradecer a Santo Tomás y en concreto a su rector, don Manuel Olmos, la invitación a la cuenta pública de hoy día. Desde la Secretaría de Educación Media, Técnico Profesional del Ministerio de Educación, un gran saludo. Contarles que estamos trabajando desde el año pasado un programa que se llama Red Futuro Técnico Chile, la cual cuenta con 18 territorios, entre ellos Red Futuro Técnico O'Higgins. Esta red tiene por objetivo dos ejes. Uno, el poder estar vinculados, todos los liceos TP, con las unidades productivas, con las empresas de la región de O'Higgins. Y segundo, el articular estos liceos con educación superior. Y aquí donde juega un papel fundamental, clave, Santo Tomás. No solamente en O'Higgins, hemos trabajado en otra región del país con ellos
y en concreto ahora estamos en presencia de un curso de capacitación de TICs para los docentes de los 50 liceos TP de la región. Creemos y tenemos confianza en que este programa va a ser muy poderoso y así poder seguir articulando a los liceos TP con Santo Tomás y los otros institutos presentes en la región. Solo saludar, agradecer y felicitar a Santo Tomás por la extraordinaria gestión que están haciendo en la región. Un gran abrazo. Muchas gracias, señor Alfredo Zelaya. Para continuar, dejamos con ustedes al rector del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás, sede Rancagua, quien realizará la cuenta de la gestión año 2019. Recordamos que pueden dejar sus comentarios y preguntas en el chat de este evento para que al finalizar podamos contestar sus inquietudes. A continuación, damos paso a Manuel Olmos Muñoz, rector de Santo Tomás, Rancagua. Todos los años las instituciones Santo Tomás dan cuenta de su gestión a través de los rectores nacionales y de los respectivos rectores de sede. Este es un año distinto. No obstante, no hemos querido abandonar esta tradición. Es por ello que en forma virtual te invito en los próximos minutos a que conozcas la gestión del año 2019 del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás, sede Rancagua. El año 2019 será recordado por lo sucedido después del 18 de octubre con el estallido social. Un gran desafío para las instituciones Santo Tomás. Y en este punto agradecer infinitamente todo el esfuerzo de nuestros docentes que lograron adaptarse a una contingencia externa. Agradecerle a los administrativos, a los directivos y también a nuestros estudiantes que con su comprensión y con su colaboración pudimos sacar adelante un semestre particularmente difícil. Y este año enfrentamos otro nuevo desafío, la pandemia, en donde hemos colocado todos nuestros esfuerzos y recursos para poder desarrollar nuestras actividades académicas sin dificultad, de una forma distinta, con el fin de no exponer la salud de las personas. En el ámbito institucional, es necesario destacar que el año 2019, el Centro de Formación Técnica e Instituto Profesional sufrió una transformación, convirtiéndose ambos en corporaciones de derecho privado sin fines de lucro. El segundo logro importante es la acreditación alcanzada por nuestro Centro de Formación Técnica por un horizonte de 5 años. Ambos aspectos nos permitirán como institución entregar mayores beneficios a nuestros estudiantes, logrando así una igualdad de oportunidades para los sectores más postergados. Diversas son las actividades para difundir la oferta académica: visitas a colegios, ensayos de la prueba de selección universitaria, talleres vocacionales, tomasinos por un día, entre otros. Y a partir del año 2019 se incorpora el Habla Conmigo móvil, pudiendo llegar a distintas comunas de la región. Todo este esfuerzo nos llevó a tener una gestión de admisión exitosa, considerando el entorno. En el Centro de Formación Técnica
destacar la carrera de técnico en deportes, carrera nueva con 100% de cumplimiento de vacantes. También destacar la apertura en jornada vespertina de técnico en educación parvularia y técnico en educación especial. Con ello, se alcanza una matrícula de 831 estudiantes, levemente inferior a la registrada el año anterior, que fue un año de matrícula histórica. En el Instituto Profesional, el año 2020 se incorpora la carrera de psicopedagogía en ambas jornadas, fortaleciendo la oferta profesional en el área de educación. Así, el Instituto Profesional, con sus 6 programas de estudios, alcanza una matrícula de 406 estudiantes, superior en casi un 19% respecto del año anterior. El éxito de este proceso de admisión trasciende los límites comunales de Rancagua. Así tenemos el orgullo de señalar que nuestra matrícula tiene una amplia cobertura, llegando a 28 de las 33 comunas de la región, en su inmensa mayoría rurales. Este antecedente nos permite señalar con propiedad que se cumple uno de los objetivos principales por los cuales existe Santo Tomás, que es generar igualdad de oportunidades, sobre todo en los sectores geográficos y sociales más postergados. Esta realidad se multiplica a nivel nacional en 23 sedes, siendo uno de los proyectos educativos con mayor presencia nacional. El foco principal de la planificación estratégica es la experiencia transformadora del estudiante. Y en este sentido, el sello valórico de la formación tomista es fundamental y diferenciadora en su futuro técnico y profesional. Los empleadores hoy requieren y demandan una formación integral en donde lo valórico cobra vital importancia. Para ello, nuestra institución define anualmente un tema sello que se encarna en una persona o personaje y resalta uno de los 5 valores institucionales definidos: amor a la verdad, solidaridad, esfuerzo y excelencia, pensamiento crítico y respeto e inclusión. Durante el año 2019, el tema sello fue el principito buscador de la verdad, lo esencial es invisible a los ojos. Y el año 2020, el tema sello será respeto e inclusión de la mano de Helen Keller. Estas son las actividades que realiza la DAE para el desarrollo de una vida estudiantil orientada en los valores tomistas. Voluntariados, deportes, capacitación, arte, apoyo al desarrollo personal son los ámbitos de estas acciones. Esta labor se complementa con el apoyo en difundir información y asesorar las postulaciones de los estudiantes a financiamiento de becas y créditos. También, preocupados por la salud integral de los estudiantes, se entrega atención en el ámbito espiritual y salud mental. Profundizaremos en 3 actividades. Un espacio que nos llena el alma en nuestra Casa para Estudiantes de Educación Superior de Santo Tomás, la que ya tiene 6 años de vida y que gestionamos junto a la Fundación Progreso. Esta iniciativa beneficia a estudiantes provenientes de comunas lejanas y que, pese a tener financiamiento en su arancel, no pueden costear lo que significan largos traslados diarios y tampoco hospedaje en Rancagua. Esta iniciativa nos lleva a presentar otro antecedente concreto respecto a nuestra vocación por la igualdad de oportunidades. Señalar que en estos 6 años, más de 70 estudiantes han tenido este beneficio y cerca de una veintena ya se ha titulado. En el ámbito deportivo, destacar todos los talleres en las diversas disciplinas que posibilitan a los estudiantes desarrollar deporte y competir a nivel regional y nacional en diversas instancias. La instancia cúlmine son las Olimpiadas Nacionales de Santo Tomás, que convoca a estudiantes de las 23 sedes en un momento en donde la competencia, conocer y compartir con nuevas personas, convoca más de 700 estudiantes.
Lamentablemente, debido al estallido social, la etapa nacional de esta Olimpiada fue suspendida el año 2019. Por último, destacar los trabajos voluntarios que reúnen a todas las sedes en invierno y verano. Estas actividades no solo desarrollan la solidaridad y generosidad de nuestros estudiantes, también favorece la convivencia con otras sedes de nuestra institución. Y lo más importante, la oportunidad de compartir con personas que tienen necesidades y darnos cuenta que podemos ser un aporte para mejorar las condiciones de vida de las familias que lo necesitan. Uno de los propósitos importantes de las instituciones Santo Tomás es ser reconocidas por su prestigio y por ser un espacio que entrega oportunidades para todos. Para lograr estos propósitos es fundamental enfrentar con éxito los procesos de acreditación. Así, el año 2019, el Centro de Formación Técnica obtuvo un gran resultado, 5 años de acreditación. Y preparándonos para reacreditar al Instituto Profesional, se realizaron las autoevaluaciones con actores claves, estudiantes, docentes, empleadores y egresados. Este ejercicio se realizó a nivel nacional y permitió tener importantes coincidencias en el diagnóstico y así desarrollar un informe de autoevaluación y un plan de mejoramiento institucional pertinente para nuestras 23 sedes. Una de las características de la gestión de las instituciones Santo Tomás es la gestión por indicadores. En el ámbito académico, un indicador importante es la evaluación de desempeño docente. El resultado de este indicador en sede es dispar. Mientras en el Instituto Profesional destacamos por sobre el promedio nacional, nos queda una tarea pendiente en el Centro de Formación Técnica para el presente año, que es mejorar sustancialmente esta evaluación. Otro indicador importante es la retención de estudiantes de primer año, en donde apreciamos una tendencia al alza en los últimos años, tanto en el Centro de Formación Técnica como en el Instituto Profesional. Destacando este último con una tasa por sobre 73% de retención en el último año. Estos resultados dan cuenta de un trabajo arduo y sistemático que se focaliza en diversas acciones, en especial destacar el sistema de apoyo académico, que tiene por objetivo detectar potenciales estudiantes que tengan riesgo de abandonar sus estudios y llegar con el apoyo en forma efectiva. Es a destacar en la gestión de la sede en la variada y amplia vinculación con la comunidad a nivel regional. Un primer aspecto es el rol protagónico de Santo Tomás en IES Sexta, organización que agrupa a las instituciones de educación superior de la región. Y destacó el año 2019 el seminario sobre educación superior que convocó a distintos actores: educación superior, vertebral, enseñanza media, autoridades del Ministerio de Educación, como la Subsecretaría de la Cartera, en donde la exposición principal fue responsabilidad de nuestra institución. La amplia vinculación que la institución tiene con el medio en la región se demuestra por la participación en las siguientes instancias. Thank you.
La vinculación con el medio también la realizamos con el área de educación continua. Agradecer a todas las empresas que pusieron en nuestras manos la capacitación de su personal. En este ámbito, destacamos las siguientes acciones. Codelco División El Teniente, programa de 288 horas de entrenamiento teórico y práctico. Empresas AgroSuper, diplomado formación de formadores, 120 horas de capacitación. Este programa se ha realizado 7 años de manera ininterrumpida. Arcor 2 en 1, programa de idioma español para haitianos, 60 horas de capacitación para personal de producción. Vicevida, técnicas de venta y fidelización de clientes para ejecutivas de la zona norte y centro. Esta gestión lleva a la sede Rancagua a exhibir números que nos hacen sentir orgullosos de lo realizado, llegando a más de 600 personas capacitadas y ocupando el tercer lugar en número de ventas a nivel nacional. En acciones concretas queremos destacar una actividad que convocó a diversas carreras de nuestra casa de estudio en la comuna de Santa Cruz. En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Actividad Física, el Departamento de Salud de la Municipalidad de Santa Cruz, junto a la colaboración del Seremi de Salud y la Universidad Santo Tomás, desarrollaron una entretenida actividad denominada Feria Deportiva y Saludable en el Complejo Deportivo Gabriela Mistral. Estamos muy contentos de ser un aporte en esta actividad que vincula a la Seremi de Salud, a la Municipalidad de Santa Cruz, de ya haber convocado a esta gran cantidad de jóvenes en torno al deporte y también hábitos para, sobre todo el hábito alimenticio. Estamos presentes con 4 carreras, el área de educación, gastronomía, lo que es técnico en enfermería y preparador físico. Completando una faceta importante para nosotros, que es la vinculación con el medio, en donde a través del aprendizaje y servicio entregamos servicio a la comunidad, pero también nuestros estudiantes pueden poner en práctica muchos conocimientos que se le entregan en su trayectoria educacional. Bien destacó durante el año el Instituto Confucio, con diversas actividades en donde la principal fue la charla del embajador plenipotenciario de nuestro país ante el Asia-Pacífico, el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle. Para nosotros como institución de educación superior, Santo Tomás, estamos trabajando hace ya 2 años con la difusión de la cultura china y del idioma chino mandarín. Y el año pasado logramos que un estudiante nuestro fuera a China por 6 meses como intercambio. Y veíamos una gran oportunidad de poder traer al expresidente Eduardo Frei en su rol de embajador ante el Asia-Pacífico, también por el interés que tiene la región de poder hacer un convenio comercial con una provincia de China. Y en ese sentido somos una herramienta dispuesta para poder de una u otra forma acercar estos lazos y poder tener una gran oportunidad. Él lo dijo, son oportunidades que tenemos que aprovechar. Tenemos una profesora nativa desde hace 2 años ya realizando distintas actividades con niños, con adultos, con estudiantes y también con empresas. Y vimos en esta cuenta pública la necesidad de poder entregar un aporte a la región y en ese sentido esta clase magistral con las oportunidades que tiene la región de O'Higgins para conectarse con el Asia-Pacífico. Yo creo que el primer tema es educación. O sea, lo que hace la Santo Tomás y tantas universidades fundamentales. Pero además, también se destacó durante el año 2019 la Escuela para 40 Dirigentes Sociales, actividad desarrollada con la carrera de Servicio Social junto a la Seremi de Gobierno. Dicha capacitación preparó a los dirigentes en diversas facetas sociales, administrativas y tecnológicas que entregó herramientas para enfrentar procesos sociales complejos como el estallido social. Dicha certificación se realizó en la Casa de Moneda en Santiago.
Una última faceta en vinculación con el medio es el ámbito de comunicaciones, que tiene por misión la difusión de la actividad institucional y académica de la sede. Esta acción se realiza en alianza con medios televisivos, radiales y escritos, quienes dan a conocer nuestro quehacer y adicionalmente aportamos con opinión de diversos expertos en temáticas de interés regional. Todo este esfuerzo es complementado por publicaciones e interacciones con redes sociales, donde se ha tenido una amplia presencia, llegando a tener casi 6.000 seguidores en nuestra red más exitosa. Sin lugar a dudas que el año 2020 nos prepara nuevos desafíos, variados, exigentes, pero tengo la convicción que tenemos el equipo humano para poder enfrentarlos en forma exitosa. El primero de ellos es la acreditación del Instituto Profesional. Nos estamos preparando en forma diferente, pero con el mismo entusiasmo, con el objetivo de lograr una acreditación avanzada que permita tener mayores oportunidades a nuestros estudiantes. Un segundo desafío es lo que nos presenta el entorno. ¿Cómo nos vamos a adaptar a este entorno en términos de nuestras clases, de nuestra forma de relacionarnos, de nuestra forma de hacer las cosas? Es un desafío institucional, pero también un desafío personal. Un tercer desafío interno de nuestra sede es la ocupación de nuestros nuevos espacios. Hemos crecido para nuestros estudiantes con más talleres, más espacios de recreación, mayores laboratorios para tener una experiencia acorde a una institución como Santo Tomás. Y por último, nuestro gran desafío de llevar a cabo nuestro plan estratégico institucional, que pese a los cambios en el entorno, siguen más vigente que nunca. A través de estas imágenes, de estas fotos, de estos relatos, hemos querido dar cuenta de la gestión de la sede de Santo Tomás Rancagua durante este año 2019. Agradecerle a todo el tremendo equipo que me enorgullezco en liderar, a los administrativos, a los docentes, a los jefes de carrera, a las empresas con las que nos colaboran en los distintos ámbitos, por sacar adelante un año particularmente difícil, pero sin lugar a dudas que nos dio la templanza para poder enfrentar estos nuevos desafíos que nos va a presentar el año 2020 en adelante. Así que muchas gracias a todo el tremendo equipo y este es el trabajo de la sede de Rancagua durante el año 2019. Muchas gracias. Agradecemos al rector del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás, sede Rancagua, Manuel Olmos Muñoz, quien a continuación responderá a las inquietudes que hemos recibido durante su cuenta anual a través del chat de este evento.
Don Manuel, muy buenos días. Buenos días, Roberto, y saludar a todas las personas que nos están acompañando en esta mañana. Muchas gracias. Don Manuel, entre nuestros asistentes ha surgido la consulta con respecto a la gratuidad por el Centro de Formación Técnica Santo Tomás, que en diciembre, sabemos, del 2019 obtuvo 5 años de acreditación. ¿Podría compartirnos los avances de esta materia y algunos de sus beneficios, por favor? Sí, bueno, muchas gracias, muy pertinente la pregunta. En la cuenta pública, que por motivos técnicos quisimos grabarlo, en este minuto estamos en vivo, se señala los 2 avances importantes que tuvo la institución durante el año 2019, que fue el cambio de la estructura legal, pasando a ser corporación sin fines de lucro, y también el reconocimiento a la calidad de Santo Tomás con la acreditación del Centro de Formación Técnica por 5 años. Ambos elementos permiten a que la institución solicite al Ministerio de Educación gratuidad para sus estudiantes para el año 2021. En marzo se ingresó esta solicitud y con satisfacción podemos decir que hace un par de semanas nos ratificaron el beneficio para todos nuestros estudiantes. El otro día lo compartía con un director de uno de nuestros colegios que tenemos alianza, nos decía una muy buena noticia para ustedes, pero extraordinaria noticia también, cierto, para nuestros estudiantes. Esto significa que la gratuidad en términos de arancel, en términos de matrícula, es para todos los estudiantes del Centro de Formación Técnica, ya sean alumnos que ingresan a primer año o alumnos, cierto, de semestres superiores. Financia, insisto, arancel, matrícula, y beneficia al 60% de estudiantes que pertenecen al 60%, cierto, de menos ingreso. Así que desde ese punto de vista estamos muy contentos, sobre todo por lo que se está viviendo a nivel país, que es esta pandemia que nos da una emergencia sanitaria, pero también económica y de empleo. Por lo tanto, entendemos que es un tremendo apoyo que van a tener muchas familias. Hoy día, más de 2.000 alumnos hay en el Centro de Formación Técnica y de ellos entendemos que cerca de 1.300, 1.400 familias podrían optar a este beneficio. Y este año nos preparamos con todo para el Instituto Profesional y esperamos obtener un resultado similar para ofrecer este mismo beneficio para el año 2022. Muchas gracias, don Manuel. Aprovechando el contacto en vivo y ya que esta era la pregunta más relevante que teníamos en el chat, le queremos pedir, puede enviarle unas palabras a nuestros invitados conectados a esta cuenta anual 2019. Sí, muchas gracias. Solamente 2 ámbitos. Saludar a todos los rectores de sede que nos puedan estar acompañando, los vicerrectores, los directores nacionales de área, a todo el equipo de Santo Tomás, quiero hablar de equipo de la sede. Uno es portador en forma injusta, tal vez cierto y única, de todo lo que se ha hecho, pero este es el trabajo que hemos realizado todos. Yo sé que hay muchos que hoy día no están viendo, así que uno se siente orgulloso cuando ve todo lo que se ha realizado, y eso es gracias, cierto, a todas las personas, al tremendo equipo que lo reitero, me enorgullezco en dirigir. Así que tenemos que felicitarnos todos. Y lo segundo, que es la segunda parte que viene ahora en esta cuenta, es felicitar a quienes obtuvieron un premio, un galardón, que como es característico de Santo Tomás, cierto, representa nuestro sello. Así que muchas gracias a quienes nos acompañan. Cuidémonos mucho en este periodo especial que estamos viviendo, pero somos una institución madura y que creo que el futuro nos depara mucho éxito. Así que muchas gracias por acompañarnos y que tengan un muy buen día. Agradecemos al rector de Santo Tomás Rancagua, don Manuel Olmos Muñoz, por esta conexión en vivo para responder las inquietudes de quienes nos acompañan en esta ceremonia virtual. A continuación, hemos llegado a un momento muy importante de esta ceremonia. La institución, cada año,
agradece a distintos estamentos su compromiso en la labor diaria. A continuación, iniciaremos la entrega de estos reconocimientos. Docentes y académicos de Santo Tomás son reconocidos por el Premio Docente Destacado. Las personas que recibirán este premio destacan por su fuerte compromiso con el modelo de formación e implementación en el aula, su vínculo con el quehacer de su disciplina, desde la perspectiva profesional y o contribución en actividades de vinculación con el medio, siendo un aporte al desarrollo de nuestro proyecto institucional y, por supuesto, al desarrollo de nuestros estudiantes. La persona que este año recibe este reconocimiento en el Instituto Profesional Santo Tomás Rancagua es Ricardo Antonio Martínez Droguet. Ricardo destaca en su labor en el aula desde el año 2010 y hasta el día de hoy se encuentra realizando clases en sede Rancagua sin interrupción en las carreras del área de administración en las asignaturas referentes a su disciplina. Es contador público y auditor, licenciado en contabilidad y auditoría de la Universidad Diego Portales, magíster en finanzas de la Universidad de Chile y actualmente se encuentra realizando un MBA en la Universidad San Sebastián. Cuenta con una amplia trayectoria en el sector público, principalmente en auditoría interna. Actualmente se desempeña como jefe de auditoría en el Hospital de San Fernando. Destaca por su compromiso constante con nuestros titulados y la incorporación de estos al mercado laboral, teniendo una visión de mantenerlos vinculados con el área e institución, junto con actualizar sus conocimientos. Asimismo, su participación en las actividades de vinculación con el medio ha permitido que el proceso formativo de los estudiantes esté en concordancia con las necesidades de la microempresa, siendo así una contribución al desarrollo de la región. Hola, en primer lugar quiero mandar un fuerte abrazo a cada uno de los integrantes de la familia Santo Tomás. Agradecer enormemente el apoyo constante que nos brindan a nosotros los docentes, don Manuel, la señora Rosa, Alejandra, Patricia, Gonzalo, Cristian, ya que sin su labor, la nuestra no sería posible. El reconocimiento como profesor, como docente, es algo sumamente valioso para el desarrollo de nuestra carrera. Por lo tanto, no me queda nada más que agradecimientos y estoy muy orgulloso de pertenecer desde el año 2010 a esta gran institución. Espero que pronto nos volvamos a ver, que nos demos físicamente un abrazo y que miremos hacia atrás pensando en que solamente fue una mala experiencia. Que tengan un lindo día. Agradecemos el mensaje de Ricardo y lo felicitamos por este reconocimiento como docente destacado como Instituto Profesional Santo Tomás, sede Rancagua. La persona que este año recibe el reconocimiento como docente destacada en el Centro de Formación Técnico Santo Tomás Rancagua es Viviana de los Ángeles Zúñiga Vargas, tutora del Centro de Aprendizaje. Viviana es profesora de Lenguaje y Comunicación de la Universidad del Mar. Posee una gran trayectoria en la institución, realizando docencia en el área de lenguaje en varias carreras del CFT e IP. Hace 5 años se desempeña como tutora del área de lenguaje en el Centro de Aprendizaje. Se destaca por su constante dedicación y vocación de enseñanza, demostrando un gran interés por desarrollar las competencias relacionadas con su especialidad en cada uno de los estudiantes. Constantemente propone actividades de su área mediante el trabajo colaborativo con otras disciplinas, participando así en debates, talleres y otros. También se destaca por ser una persona muy cercana a los estudiantes y comprometida con su trabajo. Hola,
Para mí es un honor ser docente destacada del CFT en esta oportunidad. Muchas gracias a los colegas por confiar en mi trabajo, muchas gracias a mis jefes por siempre darme la oportunidad y sobre todo a mis estudiantes, ya que sin estudiantes difícilmente esta docente puede entregar sus contenidos. Ha sido un tiempo difícil, trabajo duro, mucho tiempo para poder lograr este reconocimiento como docente destacada, así que de verdad lo atesoro en mi corazón. Muchas gracias a mis colegas, compañeros de trabajo, a mis estudiantes, sin ustedes yo no soy nada. Así que muchas gracias y espero seguir trabajando y cumpliendo con lo que ustedes esperan de mí. Un abrazo a todos. También agradecer a mis estudiantes del semestre 2020. Fue un semestre súper distinto y difícil, pero me voy con el corazón lleno porque sé que este año lo dimos todos, tanto ustedes como yo. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos los estudiantes que han estado conmigo en este proceso. Y este premio o este reconocimiento como docente destacada es mío, es de ustedes y sobre todo de mis estudiantes, porque gracias a ellos yo estoy acá el día de hoy. Un abrazo y los quiero mucho. Agradecemos las palabras de Viviana y la felicitamos por este reconocimiento como docente destacada del Centro de Formación Técnico Santo Tomás, sede Rancagua. El siguiente reconocimiento que la institución entrega tradicionalmente es el premio al Mérito Santo Tomás, que recae en los colaboradores que hayan demostrado un conjunto de valores y actitudes que los destacan por sobre el resto. Se reconoce el trabajo bien hecho, la trayectoria, el trabajo en equipo y la predisposición con la institución y sus pares. La persona que este año recibe el premio Mérito Santo Tomás en el Instituto Profesional Sede Rancagua es Carlos Eduardo Valdivia Illanes, jefe de personal. Carlos pasa a formar parte de la familia Tomasina en enero del 2018, comprometiéndose como profesional a contribuir con su compromiso y responsabilidad. Su destacada labor y actitudes personales han contribuido a brindar una atención especializada a los funcionarios, docentes y no docentes, así como también a dar cumplimiento a las políticas institucionales y legales. Sus mayores competencias son orientación al cliente, trabajo en equipo y preocupación por el orden y la calidad. Bueno, primero que todo, me siento muy honrado y agradecido por haber recibido este reconocimiento. En estos casi 3 años trabajando en Santo Tomás, he podido crecer como profesional. Me han dado todas las oportunidades y herramientas para seguir potenciándome día a día en el trabajo que realizo. En lo personal, he conocido gente maravillosa con la que he tenido el agrado de compartir. Y todas estas cosas me motivan a seguir entregando lo mejor de mí, me hace sentir parte de los éxitos que ha logrado la institución. Bueno, reitero mis agradecimientos y les mando un abrazo a todos. Agradecemos el mensaje que nos compartió Carlos Valdivia Illanes. Asimismo, la persona que este año recibe el premio Mérito Santo Tomás en el Centro de Formación Técnica Sede Rancagua es Bárbara Elizabeth Cuadra Molina, quien se desempeñó como asistente de admisión. Durante el año 2019, fue destacada por su compromiso y entrega en las actividades realizadas en el área de difusión, donde apoyó en los ensayos PCU diurnos y vespertinos y en el organizado junto al Ejército de Chile, en los talleres de fidelización y el inicio del proceso de admisión 2020. Bárbara, además, siempre mantuvo una conducta intachable en la institución. Hola, quiero mandar un saludo y agradecer la nominación que me hicieron el año pasado al reconocimiento a mejor colaborador del CFT Santo Tomás. Solo agradecimiento por la oportunidad, por todos los aprendizajes y cariños y saludos a todos, en especial a don Manuel. Muchas gracias. Desde la distancia agradecemos el trabajo que con cariño entregó Bárbara Cuadra Molina. Para continuar, en Santo Tomás
consideramos muy importante distinguir a nuestros egresados, que destacan por su exitosa inserción en el mundo laboral y por representar nuestros valores institucionales. Este año, el premio egresado destacado es para Camilo Andrés Soto Donoso, quien egresó el año 2015 de la carrera Servicio Social en horario vespertino. En su periodo como estudiante, se destacó por ser un muy buen compañero para sus pares. En el campo laboral, ha ejercido en trabajo a nivel individual, familiar y comunitario. Comenzó como educador comunitario, pasando a ser asistente social a cargo de sus casos. Hoy en día es subdirector técnico dentro del programa ambulatorio en Fundación Mi Casa, PPF O'Higgins. Se destaca por el compromiso y responsabilidad social dentro del trabajo desempeñado, además de la movilidad social adquirida, iniciando desde un rol superfluo, trascendiendo a lograr un cargo técnico directivo. Agradecer a las personas que estuvieron involucradas en mi proceso de formación, docentes, funcionarios, mi familia, además de mis compañeros, siendo fundamental el hecho de haber estudiado en jornada vespertina y haber compartido parte de sus vidas. Muchos de ellos ya se desarrollaban en áreas laborales afín. Creo que eso fue un punto fundamental que a mis 18 años me aportó la cuota de madurez y responsabilidad esenciales en cualquier ámbito de desarrollo. Quisiera destacar además la deferencia con la cual pude vivir los 4 años en la institución, logrando ser parte de diversas actividades lideradas por Santo Tomás. Hoy nos vemos a través de pantallas, viviendo en incertidumbre y vulnerabilidad. Como seres humanos estamos en constante cambio y aprendizaje. Espero que lo sucedido en estos últimos años, en todo sentido, sea un punto de inflexión, pueda traer dignidad a nuestra sociedad. Mi carrera es parte de eso, del compromiso social, no solo de persona a persona, sino que también de un compromiso institucional. Muchas gracias. Agradecemos a Camilo Soto Donoso por acompañarnos hoy. Esperamos que su relato pueda inspirar a futuros egresados a seguir sus pasos. A continuación, damos paso al reconocimiento más importante para Santo Tomás, dado que está asociado con los valores institucionales y el desarrollo integral de las capacidades de nuestros estudiantes. Para presentar el siguiente premio, lo dejamos con un video que da cuenta de su significado y el personaje que este año nos guía como tema sello 2020. Uno de los objetivos fundamentales del proyecto educativo de las instituciones Santo Tomás está fuertemente relacionado con el desarrollo integral de las capacidades de sus estudiantes con un fuerte sello valórico. Una estrategia privilegiada para el cumplimiento de este propósito consiste en potenciar los esfuerzos formativos de los alumnos a través del reconocimiento público de sus logros, evidenciando valores institucionales declarados como fundamentales: amor a la verdad, excelencia y esfuerzo, fraternidad y solidaridad, respeto e inclusión y pensamiento crítico. Por eso nace el Premio Sello Santo Tomás, que desde el año 2012 busca distinguir en cada sede a un estudiante por institución que mejor encarne el espíritu y los ideales de Santo Tomás a lo largo del país. Esto se vincula y se refleja también en las actividades del tema sello, a través del cual la institución profundiza los valores institucionales de la mano de un personaje. Para afrontar el desafío de vivir el respeto e inclusión que aborda el tema sello 2020, Santo Tomás se ha propuesto descubrir y aprender de la riqueza de una mujer que se distingue por su valor y dignidad, la escritora y oradora estadounidense Helen Keller. Su ceguera y sordera no le impidió caminar con la frente erguida y poner de manifiesto el valor de cada persona, encarnando un profundo valor humano: acoger, incluir y respetar a cada persona si captamos su dignidad. Por eso, ella afirmaba: "Lo mejor y lo más bonito de esta vida no puede verse ni tocarse, debe sentirse con el corazón".
De la mano de Helen Keller, Santo Tomás nos invita a incorporar a nuestras vidas conceptos relacionados con el respeto y aprender a incluir a cada persona con la que compartimos la aventura humana, sobre todo de quienes conforman esta gran comunidad, a ejemplo de su patrón institucional que tanto valoró a cada persona. Para hacer entrega de este reconocimiento, le damos la palabra al director de formación e identidad de Santo Tomás Rancagua, el señor Víctor González Mauro Lagoitía. Muy buenos días. En esta ocasión, me corresponde entregar el reconocimiento al Premio Sello Santo Tomás 2020 entre los estudiantes del Instituto Profesional Sede Rancagua. Recibe este reconocimiento Maximiliano Ignacio Moraga Villanueva. Ingresó a la carrera de Ingeniería en Informática en el año 2018, destacándose desde entonces por su desempeño académico al obtener la beca PSU. Siempre ha mostrado preocupación por sus compañeros, desempeñándose como delegado de curso y también como representante de los delegados de la sede. Un rol muy importante en estos tiempos de emergencia sanitaria. Participa en iniciativas de vinculación con el medio y en ferias tecnológicas, desarrollando sus propios proyectos informáticos, así como también los de su carrera. Hola. Tengo que agradecer este beneficio. El reconocimiento para alumno sello es algo importante dentro de Santo Tomás y agradezco que se me haya reconocido mi participación en varias actividades dentro de la institución, como lo fue el reconocimiento facial en la Feria de Informática en Talca, también mi participación dentro de la comunidad de delegados, que fue algo que consumió harto tiempo dentro de todo mi transcurso estudiantil, donde logramos generar una especie de representatividad que al fin y al cabo no sé si funcionó muy bien, pero estamos en eso, o sea, estamos formando algo. Y también el reconocimiento que me dieron a mi rendimiento académico, que aquí ya es jugar un poco con el ego y es decir mucho que me va bien. Entonces, no debería venir de mi parte, gracias a la institución por haberme dado este reconocimiento, lo agradezco un montón. Agradecemos las palabras de Maximiliano Moraga, Premio Sello Santo Tomás del Instituto Profesional. Por su parte, en el Centro de Formación Técnica Sede Rancagua, el Premio Sello Santo Tomás 2020 ha recaído en el estudiante Víctor Alejandro Zavala Díaz. Ingresó en el año 2019 a la carrera técnico en veterinaria y producción pecuaria. Fue elegido como el mejor compañero de su promoción, destacando para su nominación su compañerismo, solidaridad y liderazgo positivo entre sus pares. Es delegado de su curso y especialmente en este tiempo de pandemia ha sido un agente motivador y un pilar fundamental para sus compañeros. Fue el ganador como mejor debatiente en el torneo de debates de la sede el año pasado y representó a Rancagua en el Seminario Nacional de Recursos Naturales, ocasión en que expuso respecto a las medidas surgidas para disminuir el impacto negativo que produce el cambio climático en el área pecuaria de la región. Participa desde hace 3 años como miembro voluntario de la ONG Carapara, dedicada a desarrollar investigaciones que contribuyen al reconocimiento y conservación de las poblaciones de tortugas marinas y su hábitat en Chile. El video principalmente es para
el otorgamiento de ser alumno sello de la institución. Para mí es un premio que lo recibo con mucho cariño y quiere decir que estoy haciendo las cosas bien. Así que les mando un abrazo gigante, los agradecimientos a todo el mundo, a los profesores, a todo el cuerpo docente en general y a mis compañeros también. Y espero que todos se encuentren muy bien en su casa. Un abrazo grande. Agradecemos al director de Formación e Identidad, don Víctor González Mauro Lagoitía, por la entrega de los reconocimientos por el Premio Sello Santo Tomás 2020. Y extendemos a los estudiantes destacados y a sus familias nuestras más sinceras felicitaciones. De esta manera, finalizamos la cuenta anual 2019 de Sede Rancagua. Agradecemos a todos los que nos acompañaron a la distancia en esta ceremonia virtual, video que quedará disponible en el mismo vínculo por el cual accedieron como asistentes y que también compartiremos en la página web de Santo Tomás. Que tengan muy buenos días y muchas gracias.